¿Hay achaques o no hay achaques? Todos los achaques juntos. Ya. Igual se hace un poco de ejercicio haciendo fuerza, algo así. Pero igual ya uno se siente más cansado. Pero si no me duele tanto. El frío, abajo. Cuando hace frío. Cuando hace frío le duele más. Lo bajo. Ya. Así la. Ambos trabajan incansablemente y al mismo tiempo están obligados a lidiar con dolencias físicas que muchas veces ocurren con la edad. Nada los paraliza. Van al médico, se tratan, pero cuando las cosas se vuelven menos tolerables, al menos para Ricardo, que tiene artrosis, él recurre a un producto que dice le funciona. Esta, ¿eh? ¿Esa? Coca más árnica. Sí, ¿y esto hace cuánto la está ocupando? Yo hace como un año. Un producto popular en el mercado de las alternativas naturales que mediante una friega o un masaje prometen aminorar algunas molestias en articulaciones y músculos. No sabemos qué producto se está usando, no hay ninguna certificación, no conocemos el origen, no sabemos realmente cuál es el producto, cuál es su manufactura, por lo tanto la eficacia probablemente sea escasa. Hay varias fórmulas en el mercado y predominan las con cannabis. ¿Y este es distinto? Ese es el. Pero también hace lo mismo. La gel es más fuerte que la crema. ¿Y esa cuánto las tiene? Hablar de este tema es el resultado de una conversación profunda con la reconocida toxicóloga Laura Borgel. Ella nos advierte de la publicidad engañosa que conllevan estos productos, que para muchos son salvadores. Estos productos están en el mercado ya. Se venden y se expenden sin los marcos regulatorios que nuestro país exige. Vamos a buscar los principios activos que hoy día en nuestro país están validados para ser utilizados. Nos ayudará a revisarlos. Antes, compremos algunos aceites y pomadas que llevaremos. La mayoría tiene su origen en Argentina y Perú, según dice en sus envases. ¿Cuánto sale este? 4.000. ¿Y esas cositas para qué son? Son las semillas. Esas van en mí. También es para hacer fiebre. También es para hacer fiebre. Aquí nadie le va a decir qué comprar y qué no. La idea es que tenga la información a mano sobre cuánto sirven y su efectividad. Ahora, si miramos los envases, ninguno muestra registro ISP. Eso ya nos dice algo. Precios, veamos. El más caro nos costó 4.000 pesos. Podemos llegar a tener efectos nocivos, tóxicos, sobre la piel si el medicamento o lo que estamos usando es de tratamiento tópico sobre la piel. Llevamos 5 productos, aceite para el dolor de cabeza con contenido líquido de color verde, pomada cannabis que dice que alivia molestias y dolores musculares localizados, parche con aceite esencial y mentol y crema de cannabis y coca para la artritis. Esperaremos 3 semanas para el análisis de la calidad de inocuidad. En otro sector de Santiago conocimos a Gloria. Tiene artritis y también busca alternativas para sobrellevar el dolor. Por ejemplo, estoy tomando un remedio, bueno, natural. ¿Ya? Y además tengo esas cremas precisamente para la artritis, entonces esa me aplico. Asegura que no compraría en cualquier comercio. Que yo lo pido por teléfono al ¿ya? laboratorio. ¿Ya? O sea, más confiable. Sí, porque hay muchas ventas de cosas naturales. ¿Ya? No son fiables. La toxicóloga Laura Borgel tiene los resultados tras la separación de las mezclas. Lo primero que nos advierte es que ninguno de estos productos tiene registro ISP, por lo que sus contenidos no están verificados y en todas las muestras no se detecta derivados de cannabis. En primer lugar, son productos adulterados o productos fraude. Como ven, este gel de cannabis que no tiene nada. Este otro que dice que tiene es un gel de cannabis, pero que tendría cannabis y coca, y resulta que no tiene el CBD, que es el principio activo, que es el analgésico. Eso sí, hay otro elemento que salta a la vista sobre el mismo gel con cannabis y coca en rangos no permitidos. Y resulta que tiene un delta 9 THC, o sea, tiene marihuana de frentón. Ninguno de estos productos cumple lo que se necesita para que aplique las características que se le está atribuyendo de control del dolor. La información está ahí. Si un producto no tiene registro ISP y si además no tiene los componentes que declara en el envase, es difícil que cumpla alguno de los objetivos que promete. Queremos hacer un llamado para una compra responsable y bien informada.
Cada vez que compre productos cosméticos, asegúrese que los rótulos vengan en español y cuente con registro sanitario. Es bueno tenerlo en cuenta para nuestra salud y bolsillo, porque ya sabe lo barato.